Llamado Yo Grito. Ya estando pues en el último día del juego, y recordarán que estando en una rueda de la fortuna, Kono al tratar de ayudar a Nita con Sewawa, y parece que Yoshimoto está herido, Kono se llevó la gran sorpresa de encontrarse con Gondo, y parece que está muerto. No quiero saber cómo se va a poner Nita cuando sepa esto. ¡Las casas están prendiendo! Pues vamos a ver qué más pasa. ¡Santo Dios! Uno ya no sabe qué va a pasar en este tipo de juegos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Me puse de pie, a punto de ir a buscar a Anita. Pero volví atrás cuando sentí un suave toque en mi muñeca. ¡Espera un momento, Gondo-san! ¡Voy por Nita en este mismo momento! No hubo respuesta. Los ojos de Gondo-san parecían mirar el vacío. Sin parpadear, todo su cuerpo se veía completamente inmóvil. Todo se veía completamente inmóvil, ok. Rápidamente puse mi oreja cerca de su boca. No estaba respirando. Sorprendido y medio aturdido, seguí su mirada. Esa mirada parecía estar señalando algo. Había algo redondo en el espacio entre su espalda y el asiento contra el que estaba apoyado. Agarré eso. Era un pequeño recipiente de plástico, como el de una máquina de juguetes, y dentro de él estaba una moneda de plata. ¿Qué? Espera, no, es la moneda. ¿Es esa moneda? Digo, ¿es esa moneda que estoy pensando que es? Anunciante. ¡Buen trabajo a todos! Aunque queda varios, el número de participantes después de las actividades de esta noche se ha considerado insuficiente para una mayor continuación. Por lo tanto, aunque es un día antes, el juego concluirá esta noche. ¿No se supone que era el día, que este era el último día? Entonces todavía quedaba lunes. Ups. Pero bueno, por lo que acaba de decir el anunciante, ha terminado el juego un día antes. Realmente les agradecemos mucho por pasar estos últimos días con nosotros. El ganador
es Konotepe. What? Espera, entonces esa moneda que Kono encontró con Gondo es la moneda del juego. Pero espérate, aquí hay algo raro. Digo, si se iba a anunciar el ganador cuando ya tuviera la moneda, a ver cómo está, porque Gondo es el que la tenía, entonces ¿por qué no anunciaron a Gondo desde antes? Y es que no tiene sentido. Si el día todavía, si el juego iba a durar otro día y alguien tenía la moneda, si ese alguien siempre ha sido Gondo, entonces Gondo hubiera sido el ganador si hubiera pasado el siguiente día, ¿no? Y no se la quitaran. Entonces, ¿iba a considerarse ganador si el dueño desde el principio de la moneda moría y alguien más encontraba la moneda? ¿O qué pedo? Ya no entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay algo que no me cuadra. A ver, sigamos. ¡Ganamos! ¡Denme mi dinero! Le pedimos que permanezcas en tu lugar hasta que lleguemos a saludarte. Todos los demás participantes que puedan moverse, diríjanse a la salida del parque como siempre. ¿Es en serio? ¡Ganamos! No habían pasado más de unos minutos cuando la rueda de la fortuna comenzó a moverse. El paisaje exterior se movía más allá de las ventanas a medida que me acercaba más al suelo, junto con Gondo-san. Alguien debe estar controlando la atracción para bajarnos. Me quedé allí apretando distraídamente el objeto de plástico que contenía la moneda. La gente apareció desde todas las direcciones reuniéndose. La puerta del vagón se abrió tan pronto como llegué al suelo. Mientras lo hacían, otros kibitaros se dirigieron dentro del vagón. Uno de ellos se detuvo y se fue acercando a mí. Vi cómo un vagón más atrás se abrió violentamente. Nita, Yoshimoto y Segawa bajaron uno por uno. Nita corrió directamente hacia mí. No me estaba mirando a mí, solo corrí hacia el vagón detrás de mí. Pasos ligeros se acercaron antes de detenerse a mi lado. Era Yoshimoto. Sus heridas parecían haber aumentado. Pero, ¿estás bien, Yoshimoto? Bueno, al menos sigue vivo. Eso es bueno. ¿Qué es lo que debería decir? No encuentro las palabras adecuadas. Nita regresó. Ese chico es el chico que estaba buscando. ¡Ah! Nita acaba de ver el cadáver de Gondo. Ya lo sabía. Ah, pero Nita no tenía idea de que ya me había encontrado con él antes. Quiero decir, ya me había encontrado con Gondo anteriormente. Me sentía extrañadamente calmado. De alguna manera estaba completamente tranquilo. O sea, Kono se refiere a sí mismo de que pues se encontró con Gondo por segunda vez, pero pues ya Gondo muriendo. Aún así, extrañadamente, Kono se siente tranquilo. Y yo creo que Kono se ha de sentir así porque todavía no analiza lo que acaba de pasar. Y además fue tan repentino que dijeran que él ganó, porque se encontró la moneda por pura chiripada, no porque realmente la estuviera buscando. Que así me pasara, ¿no? Creo que esto podría decirse que el sentimiento que tiene uno cuando de repente se encuentra 500 pesos tirados en la banqueta. Casi así. Gondo-san estaba muerto. La persona más especial para Nita estaba muerto.
pude escuchar una multitud de pasos. Para cuando me di cuenta de esas presencias, una gran cantidad de personas con trajes negros me rodearon. El círculo se abrió cuando un hombre rubio que ya había visto antes dio un paso adelante. Y entonces él me sonrió. Rubio, en serio, así dice, ¿eh? No aparece su nombre, nada más dice que Rubio. Y sí, me acuerdo de ti, desgraciado. Felicidades por tu victoria. Pero debo decir que no esperaba que lo apuñalaras. ¿Ah? En solo un segundo, toda la sangre se fue de mi cabeza. Espera. ¿El rubio está echándole la culpa a Kono de que Gondo esté muerto? O sea, ¿está incriminando a Kono diciendo que Kono mató a Gondo? Déjame, yo agárrenme. Yo voy a dejar calvo a este desgraciado rubio, ¿eh? Va a ser un gran malentendido entre Nita y él. Siento que esto se va a poner peor. Podía sentir los ojos de Nita sobre mí. El hombre rubio soltó una carcajada mientras daba una señal a los Kibitaro que estaban detrás de mí. Los hombres de traje me agarraron de los brazos y me empujaron con fuerza. Intenté clavar los pies en el suelo, pero no tenía caso. Cuando traté de abrir la boca, fue sellada de nuevo. En una esquina oscura, Segawa estaba observando el espectáculo. Me miraba como... Solo me miraba cómo estaba siendo alejado mientras él sonreía. ¿Qué? Noté que abrió su boca como si quisiera decirme algo. Por favor, para. Espera, ¿dónde está Nita? Debo decirle ahora mismo que no fui yo. ¡No fui yo, Nita! ¡Nita! ¡Yo no fui quien lo mató! Ok, ¿y ahora qué? Asumo, ya es el día siguiente, lunes. O sea que el juego todavía no acaba, aunque ya haya terminado el juego. ¿Qué acabo de decir? Sentí algo suave en mi rostro. No sabía lo que era, pero se sentía bien. Era como si alguien me estuviera acariciando suavemente. ¡Tepeikun! ¡Oh, se movió! ¡Tetsuya, ve a buscar a papá! ¡Qué ruidoso! Los pasos que golpeaban el piso resonaron pesadamente en mis oídos. ¡Duele! Estaba en mi habitación. Las caras de mis hermanos me miraban. No te levantes, solo duerme. Shizuka empujó mi cuerpo hacia abajo cuando traté de sentarme. Mayuko volvió a poner la mano alrededor de mi cuerpo. En un acto de amabilidad inusual, Asami me trajo algo de comer. Asami se dio cuenta de que la estaba mirando y entrecerró sus ojos. ¿Qué estás mirando? ¿Tienes algún problema? Gracias. Cállate. Oye, tu hermana es bastante tsundere, ¿verdad? Asami siendo amable era extremadamente raro. Ella dejó la comida y rápidamente salió de la habitación. ¿Qué me pasó? Colapsaste frente a la casa. Por favor, deja de preocuparnos así, hermano.
Parecía que estaba a punto de llorar. Lo siento. Eso fue lo único que pude decir. Ok, ya estamos de regreso en nuestra casa, pero ¿dónde está mi dinero? ¡Gané! ¡Y mis 5 millones! ¡Hasta mis 50 mil pesos! Ok, ya basta, no es el momento de decir eso. Aquí lo más importante es que acaban de incriminar a Kono, echándole la culpa de la muerte de Gondo, cosa que él no hizo. Pero aquí está lo más importante. ¿Nita le va a creer cuando Kono le llega a decir que él no fue el culpable? Digo, al parecer Gondo y Nita tenían ese tipo de relación, aunque por lo que dijo Gondo a Kono cuando se conocieron, Gondo solo veía a Nita como prácticamente un juguete, de alguna manera. Pero Nita, si realmente estaba enamorado de Kono, digo, de Gondo, no creo que perdone a Kono, o le crea al menos. ¡Ah! Se hizo un rollo aquí. Bueno, sigamos. Descansó por un tiempo después de comer. Mi habitación estaba libre de personas, así que lo primero que decidí hacer fue llamar al trabajo. La voz del jefe era la misma de siempre. Era un tono de voz muy ligero y despreocupado. Le aseguré que volvería al trabajo mañana, pero él continuó insistiendo que descansara. Por más jefes como él, por favor. No tuve más remedio que aceptar. Entonces, después de aceptar su amable sugerencia, colgué. ¿Estará bien que llame a Anita? Si no le explico bien lo que pasó, no entenderá realmente lo que sucedió. Decidí intentar llamarlo. Le llamé 10 veces, pero no contestó. Mientras miraba la pantalla del teléfono, cambié mis pensamientos a otras cosas. ¿Qué pasó después de que los tipos de negro me sacaran anoche? ¿A dónde me llevaron? ¿Qué habían dicho? No podía recordar nada. Solo había estado pensando en Nita. No puedo recordar nada más. Ya no me importa nada más. Decidí llamarlo nuevamente, así que esperé. Sabía que las posibilidades eran escasas, pero aún así llamé. ¿Qué pasó? Cuando menos me di cuenta, me había quedado dormido. En el espacio entre las cortinas de mi ventana, pude ver que ya estaba oscuro afuera. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Recordé que Nita trabajaba, por lo que podría estar en medio de su trabajo ahora mismo. Tenía que volver a llamar a Nita. Esas personas de traje me llevaron. El juego había terminado y quién sabe qué había sucedido después de eso. ¿Todos estarán bien? Ahora que el juego ha terminado, ¿todos habían regresado a sus casas estando bien? Además, ¿qué pasó con ese incidente? ¿Qué ocurrió con Gondo-san? No tengo idea sobre lo que pasó después de eso. Si todos creyeron las palabras de ese hombre rubio, entonces deben estar pensando que fui yo el asesino. Pero Gondo-san había fallecido justo cuando yo llegué. Alguien más lo había matado. Tengo que decírselo. Anita. Decirle que yo no maté a Gondo-san. Pero incluso si se lo dijera, Nita me creería.
Si nuestras posiciones se invirtieran, ¿qué diría? ¿Le creería? No dejaré que lo tengas. A Segawa y aquel, ambos son míos. Kono recordó lo que Gondo le dijo cuando se vieron por última vez. Gondo-san. Recuerdo el momento cuando fuimos juntos al local Jonathan's y de lo que hablamos. Gondo-san me había dicho algo que... Gondo-san me había dicho algo que me diera una pista sobre lo que le había pasado. Habíamos hablado de la persecución de Gondo-san, de sexo y luego su declaración de guerra. No parecía haber ninguna pista en eso. No, espera. Ahora que lo pienso, había algo raro en sus comentarios. No tengo dinero, pero te pagaré por las molestias. No puede ser. Realmente no me había insinuado nada que me pudiera dar una pista sobre lo que le había pasado, ¿o sí? Como sea, debo intentar llamar nuevamente a Anita. Si estaba ocupado por el trabajo, entonces volvería a llamarlo más tarde. Él responderá si no está tratando de evitarme, claro está. Sentí un nudo en el estómago cuando presioné el botón. No contesta. Este es el noveno intento. Seguiré llamándolo hasta que me conteste, sin importar las veces que sean necesarias, o eso pensé. Justo cuando me di cuenta de que podría causarle problemas e iba a reprimir mi impulso, se escuchó un suave clic seguido de una voz. ¿Qué? ¡Oh! ¡Le respondió! ¡Le respondió! Soy yo, Kono. Necesito hablar contigo sobre algo. El silencio fue la única respuesta que recibí. Reuní mi valor antes de hablar por teléfono una vez más. ¿A qué hora terminas de trabajar? ¡Ya di algo, Anita, carajos! Estaré en la salida sur de la estación Shinji a las 5 de la mañana. No importa si llegas tarde. Te estaré esperando allí hasta que vengas. Hasta luego. Corté la llamada después de decir lo que quería decir. Había elegido una estación que supuse que probablemente estaba cerca del lugar de trabajo de Anita. Pero lo malo es que estaba bastante lejos de mi casa. Decidí tomar el último tren de la noche y matar el tiempo en alguna parte. Me preparé rápidamente, dejé una nota para mi familia diciendo que había salido por un rato y salí sigilosamente de la casa. Tomé el tren antes del último turno de la noche. Pasé por varias estaciones hasta finalmente llegar a la estación de Shinji. Bajé del tren, crucé la plataforma y pasé por los torniquetes. Por un momento no pude creer lo que veía. Estaba Anita, de pie justo frente a mí en medio del torniquete de boletos. Se veía alto e imponente al mirarme. ¿Y tu trabajo? Me escapé por un rato. Estábamos causando tráfico de gente. Ya que estábamos parados justo en medio del camino y las personas tenían que luchar para pasarnos. Ya que se trata de ti, pensé que vendrías inmediatamente. Parece que estaba en lo correcto.
A fin de cuentas, eres una persona agradable y considerada. Y con su cara de... ¿Cómo me debo de tomar eso? ¿De qué querías hablar? Su voz era fría. Era muy claro que él realmente malinterpretó mal lo que sucedió. ¿Piensa que fui yo el que mató a Gondo-san? No había manera de que yo hiciera algo como eso. Es sobre lo que pasó ayer. Fui directo al grano. Decidí hablar sin rodeos y no dejar nada que cuestionar. ¡Y hasta aquí lo dejamos! ¡No puede ser, cachorritas! ¿Qué va a pasar aquí? Digo, parece que Nita sí malentendió todo y cree que Kono mató a Gondo. ¡Pero no! No tengo ni idea cómo diablos va a acabar este final. Eso sí, debo decirles que vamos a ir por el final bueno, obviamente. El primer final bueno de la ruta de Nita, porque son tres finales buenos y me los voy a chutar seguidos. Ahorita ya estoy traduciendo el segundo final bueno. Para las que siguen mi traducción, estarán viendo qué está pasando. Y están pasando cosas más crueles de las que está pasando aquí. Con eso les digo todo. Pero bueno, para los que nada más sigan mis gameplays, esperen con calma el próximo video. A ver qué pasa aquí con la conversación con Ita. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana o una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.